Tras perder gran parte de sus bienes y con sus muebles y electrodomésticos aún dañados por las inundaciones del pasado 18 de noviembre, decenas de familias aguardan con apenas algunas esperanzas las ayudas de las ONG y el gobierno para pasar la Navidad. Carolina Oliaga nos cuenta más desde ese sector. Saludos, así es. Al cumplirse este lunes justamente un mes de las inundaciones que cobraron la vida de al menos 7 personas en Mano Guayabo, en este sector de Santo Domingo Oeste, algunas familias aún no se recuperan de los daños materiales ni psicológicos. No, no va a haber nada, ni cena, porque dime tú, no quedó en depresión con esta agua. Madre de 3 niños, no tengo estufa, no tengo, ya tú sabes, ellos los que me ayudaron con una lavadora y no tengo ni estufa ni nevera, no me quieren ayudar. Muchos ya no están aquí, que no han querido volver a los hogares. Lo que tuvieron traumas con niños y cosas. En el barrio Arroyo Bonito y Bellas Colinas, los afectados afirman que las festividades navideñas estarán empañadas por el temor que sienten cada vez que llueve, mientras aún aguardan por las ayudas prometidas del gobierno. ¿Quién va a pensar en Navidad? ¿Quién va a pensar en cena cuando si llueve se te mete el agua? ¿Tú crees que tú comes cuando el agua está subiendo? Aunque tú estés viendo agua, se te estranca la garganta con la misma agua. No recuperamos la computadora, el gavetero, cama, no hemos recuperado nada. Pero lo único que el presidente vino y nos regaló una nevera. Todos los daños del mobiliario de mi casa, más de medio millón de pesos, o sea, y todos los vecinos, se le ha dañado todo el mobiliario. O sea, nosotros no tenemos con qué hacer fiesta de Navidad ahora, es imposible. Donde también personas se murieron. Aquí hay una familia que perdió 5 miembros de su familia. La calle Blasina Campuzano, donde las lluvias enlutaron a 2 familias tras el colapso de una pared perimetral. Claman además acciones concretas por parte de las autoridades para evitar que tragedias como la del 18 de noviembre vuelvan a repetirse. Que por favor, mira, esa pared está colapsando, está agrietada, así como tú la ves ahí agrietada, así está separada de la tierra de aquel lado. Ahí no sale nadie a dar la cara. Aquí pasó lo que pasó y nadie sale a dar la cara. No he visto ningún movimiento, no he visto ninguna resolución que diga que esa pared no se puede construir hasta que ellos no hagan el drenaje suficiente para asegurarnos la vida. En esos barrios de Mano Guayabo además exigen la construcción de un drenaje pluvial y el saneamiento de la cañada. Es la información, regreso con ustedes. Carolina, gracias. A fin de coordinar ayuda económica y técnica tras los daños causados por las lluvias el pasado 18 de noviembre, una delegación de congresistas norteamericanos, encabezado por Adriano Espaillat, se reunió este lunes con el grupo parlamentario dominico-estadounidense que preside el diputado Ignacio Aracena. Espaillat dijo que ya se reunió con la comisión evaluadora que designó al presidente Abinader y que la gobernación del estado de Nueva York está a disposición de ofrecer asistencia y explorar fuentes de financiamiento. Y venimos con ayuda de camiones de bomberos y de recolección de basura para dárselo al municipio. Bueno, salieron de Nueva York precisamente hoy, nosotros se lo entregamos a la presidencia, ellos deciden los sitios más necesarios donde deben de irse. La reunión se realizó en el Salón Hugo Tolentino Dip de la Cámara de Diputados, donde también estuvo presente la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en el país, Patricia Aguilera. Y falleció la mujer que tuvo un 90% del cuerpo quemado tras una explosión en su vivienda el pasado viernes, mientras que otra paciente que resultó con quemaduras en la Universidad OIM será intervenida este lunes quirúrgicamente. Hasta el momento esas lesiones no van a meritar injerto, pero sí debridar para que cierren por una segunda intención, por epitelización, de decirle que es una paciente de cuidado. Le favorece a ella su edad y su composición nutricional. La mujer murió en la unidad de quemados del hospital Luis Eduardo Aybar. Y el hospital del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora presentó su rendición de cuentas correspondiente a su gestión al frente del centro de salud. El doctor Julio Landrón presentó los avances tanto en el área médica como administrativa y resaltó que en este 2023 en el Ney Arias Lora se ofrecieron 1.119.000 servicios a usuarios. Hemos mantenido unos indicadores a nivel mundial, competitivo con los mejores hospitales del mundo, con una tasa de mortalidad de 1.6%. Significa esto,
que de las personas, los pacientes que llegan con estos traumas importantes a nuestro hospital, más del 98% se le está preservando la vida en nuestro centro por la capacidad de nuestros recursos humanos, por el equipamiento que contamos y por un protocolo de manejo establecido y los insumos y medicamentos disponibles para cualquier tipo de situación que se presente. Landrón informó además que en el centro de salud se han exonerado más de 300 millones a usuarios de escasos recursos o que no están afiliados a ninguna ARS. Autoridades de la Escuela Gavina de León en Santiago Oeste denunciaron varias irregularidades que enfrentan tanto ellos como los estudiantes. Explicaron que están siendo víctimas de actos de vandalismo y que pese a advertir a las autoridades, estas no han tomado acciones. Otro problema que acarreamos como centro es que en pleno siglo XXI, al día de hoy, nuestros niños no pueden tener agua potable y en consecuencia tenemos que utilizar las aguas contaminadas del canal de riego. De acuerdo a toda la denuncia que hemos hecho, si las autoridades pertinentes no cumplen y no nos resuelven, entonces nosotros nos veremos obligados a tomar medidas drásticas. Indicaron que si las autoridades no buscan una solución a la situación, tomarán otras medidas. Y en pantalla nuestra pregunta de Twitter, les recordamos, ¿cree usted conveniente que los partidos acuerden una tregua en las actividades proselitistas en lo que resta del periodo navideño? No olvide responder con el hashtag OpinaSIN y más adelante estaremos leyendo sus comentarios. Y el grupo SIN agradece a todos los niños que enviaron sus hermosos videos para el concurso de la magia de la Navidad 2023. Su creatividad y su entusiasmo han llenado nuestros corazones de alegría, Jessica. Así es, os invitamos a seguir participando en la elección del ganador dándole like a la publicación que más te guste en el Instagram de Noticias SIN, @SIN24horas. Los 15 participantes con más likes ganarán. Votaciones serán desde el hasta, o más bien, porque ya el 15 inició, hasta el 22 de diciembre. Así que sean parte de esta hermosa celebración navideña y que sus corazones rebosen de alegría igual que los nuestros. Al volver en tu mundo,